La obra de Caballete de Juan O'Gorman se puede agrupar por géneros: retrato, paisaje y alegoría. En cada uno de ellos realiza una propuesta particular. En el retrato es acucioso, se ciñe al rostro humano, testimonia los rasgos analíticamente estudiados más que preocuparse por la expresión del sentimiento interior. Deja un documento en vez de una interpretación, una descripción que parte de la impresión inicial. Sus modelos son quietos y distantes, generalmente rodeados de elementos reales y fantásticos que son símbolos de su carácter o de su trabajo. Es también común que aparezca una nota. En este retrato aparece su huella de arquitecto, que se repetirá en obras posteriores. Trabaja el paisaje de distintas formas. La manera realista está plasmada en Recuerdo de los Remedios. Es un paisaje donde aparece esta conocida edificación colonial, ahora monumento histórico. Se aprecian dos torres semejantes a los zigurats mesopotámicos. Este santuario, construido en el siglo XVIII, es de cumplido verismo y reproduce las características topográficas y cromáticas de este lugar del Valle de México. En el paisaje imaginario, O'Gorman construye un mundo a semejanza de lo real, prolongando sus apariencias al país de lo fantástico. De 1939 a 1950, se dedica a la pintura de Caballete. Aunque no realiza más de 30 obras, sus cuadros se caracterizan por una gran minuciosidad. Son frecuentes los letreros, las banderas, las manos y las figuras voladoras como alegoría o metáfora. A través del dibujo, hace un escrutinio minucioso de fisonomías, telas, follajes, rocas, construcciones y objetos. Obra propia de miniaturista. La técnica que más utiliza es el temple sobre masonite, técnica flamenca que le enseña a su padre, proceso lento y cuidadoso. Del pintor
Antonio Ruiz el Corzo aprende a elegir las tierras y a molerlas. El oficio. La finura del dibujo y una peculiar sensibilidad por el color caracterizan su obra. Nace en el pueblo de Coyoacán, hoy parte de la Ciudad de México, el 6 de julio de 1905. Su padre es irlandés y darwinista, su madre mexicana y católica. Cecil Crawford O'Gorman, ingeniero de minas y reconocido pintor, enseña a su hijo a pintar pintando. La abuela promueve la vocación de Juan, mandando encalar un cuarto para que el niño pinte los muros a su gusto. Durante su infancia vive en la ciudad de Guanajuato, geografía que lo marca. En 1913, su familia regresa a la Ciudad de México durante la Revolución. Viven en una hermosa casa colonial y asiste a una escuela de jesuitas. En 1921, estudia arquitectura en la antigua Academia de San Carlos y junto con algunos de sus compañeros promueven cambios en contra del anquilosado magisterio, a partir de lo cual llegan a dar clase a arquitectos innovadores con quienes al terminar sus estudios se va a trabajar. Se casa con Helen, pintora y dibujante de origen norteamericano, y mantiene amistad con Diego Rivera, a quien admira profundamente. Es un artista premiado y reconocido. En este singular cuádruple autorretrato de 1950, Juan O'Gorman desarrolla un discurso sobre el arte. Presenta a un pintor pintando de espaldas al espectador, ejecutando su autorretrato en un lienzo sobre un caballete, mientras se refleja su perfil en un espejo. La mano que empuña el pincel se repite en el acto de pintar al artista que se pinta a sí mismo. Desdobla imágenes, posturas y tiempos. El cuarto autorretrato lo simboliza como arquitecto. Otros elementos nos dicen quién es: un plano y una regla T. También aparecen un sol y una luna, mariposas, canarios y libélulas portando pequeñas leyendas. Pasto y enredaderas imprimen un ambiente bucólico al cuadro. Hay detalles sarcásticos: un demonio, una rana sobre el plano y su gusto por lo mexicano, la silla donde trabaja, la cartela con la bandera. Todo esto es una narración visual de su polifacética personalidad. Paisaje sobre la Ciudad de México aparece como héroe anónimo un albañil con implementos,
verdadero homenaje a los empleados de la construcción, que a lo largo de los siglos han levantado los edificios de la ciudad. Con esta obra gana un primer lugar en el concurso Excelsior, y es muestra del apego a su ciudad. El autor se representa a través de sus manos sosteniendo el famoso plano de Alonso de Santa Cruz, que data del siglo XVI. Vemos la primitiva ciudad, sus volcanes e inmediaciones. En el fondo de este paisaje, el horizonte se ahueca y se hace grandioso a la vez que recogido. Se aprecia el sistema montañoso que limita la ciudad al oriente. Remata la composición una serpiente emplumada y un águila, símbolos de nuestra nacionalidad. Un par de ángeles autóctonos sostienen una cartela con los colores de la bandera. Crea una perspectiva por planos sucesivos que denotan la influencia que ejerce sobre él su amigo, el pintor Diego Rivera. Es también un documento histórico que evidencia los cambios del entorno, que hacen apenas reconocible el panorama actual. Sus paisajes imaginarios pinta mundos inestables en transformación continua, como si la metamorfosis fuera su cualidad. Une montañas, valles, cavernas, lagos. Universo amorfo en su deformación, construyéndose o desconstruyéndose. Recorrido ondulatorio que cerca una perspectiva múltiple. En las alegorías, lo irracional se alimenta de un hilo racional, que es la crítica a la civilización capitalista. Censura el desarrollo equivocado de la tecnología. Tuberías como armamentos, como monstruos que producen muerte y alimentan esta deshumanizada arquitectura. En este tipo de paisaje fantástico, las construcciones se acumulan en compilación demoníaca. En estos mundos logra combinar elementos de diferentes épocas como espadas, chimeneas como dragones y complejos laberintos industriales con desechos químicos que vomitan polución. O'Gorman pertenece a la tendencia renovadora de la arquitectura mexicana. Entre sus primeros trabajos, construye casas en donde aplica la teoría funcionalista europea. Es de mencionarse la casa estudio para el pintor Diego Rivera en San Ángel como ejemplo de su propuesta. El O'Gorman constructor defiende una propuesta donde conjuga el nacionalismo y el modernismo. Años después, se aleja de este quehacer y a fines de los años 30 continúa con la pintura. En 1938 pinta murales en el aeropuerto de la Ciudad de México sobre los distintos ensayos para volar. En
1951 forma parte del proyecto de integración plástica para la ciudad universitaria, realizando el recubrimiento del edificio de la Biblioteca Central, donde emplea una técnica de su creación a partir de piedras naturales de colores y vidrio en losas precoladas. Sus murales son una narración escénica de hechos históricos. Su propuesta busca ser didáctica y su lenguaje llano y claro, como en este retablo de la Independencia. Al final de su vida, una de sus preocupaciones fundamentales es la destrucción de nuestro planeta. Tras una lucha estéril, va perdiendo poco a poco la salud y, envuelto en una profunda depresión y desesperanza, muere en 1982 a los 77 años de edad.